nada. Va, decímelo. Pero dígalo y enfrente de mí, va, porque tampoco puede. Neco también. Ah, Neco. Ah, Neco. Neco, Neco de una vez. Va, vení de una vez. Neco, vení. Venga, vení. Acá. El día de hoy se va a aclarar todo este problema para todos. Sí, de una vez vení, pues. Ya me cansé de ocultarlo, ya. ¿Ya se cansó? Ya. Vaya. Bueno. Pero conste de que vamos a aceptar las palabras que sean ciertas lo que diga la China. Porque si va a decir otra cosa que no decía. No, yo nunca he dicho mentira. Va, no. Va. ¿Mentira? Dale. Dígalo, ven. Suéltalo. O sea, ¿por qué yo he sido? El día que te hice masajes. Ajá. Estos. Y no está David aquí. Ajá, estaban diciendo de que lo que querían era que lo sacaran a usted. Y querían buscar otro. Ajá, pero ¿por qué motivo? Porque se les cae mal. ¿Y qué fue? O sea, ¿cuándo fue que ustedes no? Ustedes lo dijeron ese día. Vaya, entonces. ¿Por lo visto de que cuando Neco, no, espérate. Ahora vos, ¿por qué yo te caigo mal? De tus propias palabras, ¿va? Porque si eso dijiste, acláralo, ¿va? Vos, no, ¿por qué, o sea, yo te caigo mal? O sea, mira, pues cuando a alguien le cae mal, uno va a ser franco al decirlo. No, pero hay gente hipócrita, la verdad. No, pero mira, pues aquí si hablamos de hipócritas, aquí somos todos. Pero mira, pues Neco. No. Que hable está primero, claro, Neco. Está, no, espera, mira, ve, está claro, en el video está, porque ese video se hizo. Sí, y el que grabó. Donde la China le estaba haciendo masaje a Arnold y yo lo estaba grabando. Ajá, y ahí y está. Grabó, y cómo miente usted. ¿Y cómo usted dice, vaya, ves. Nosotros estábamos hablando, si él estaba grabando. Ah, pero antes de eso. ¿Quién era la mentirosa aquí? Antes de eso ellos estaban. No, nada de eso. No, yo creo que ese video no lo subió. Que solo hable uno primero, hombre. ¿Qué chirmolas hacen ustedes? Pero ese video no lo subió. ¿Quién dice que no? Ese video está ahí. Ese video. Vaya a buscarlo, ahí está todo lo que hablamos. Y anteriormente ustedes estaban en esquina. Mira, cuando, pues, no se cuando grabó. Ajá, donde no se grabó. Porque no, ahí, mira, como yo le estaba en haciendo. ¿En esquina? ¿Y en qué esquina? Ahí, nosotros estábamos aquí, donde yo estaba masajeando aquel. Y ustedes estaban allá. Ahí se estaban secreteando. Ya no vaya. Mírame, chino. Entonces, negro. China, mírame. Negro. Negro, ¿por qué te caigo yo mal entonces? Es la verdad. Es que, oí, pues, mira, pues, Arnold. Vos, nosotros bien lo hemos dicho. ¿Por qué haces tanto por la China? ¿Por qué le crees a la vaya, China? Vaya, y eso es lo que les arde. ¿Por qué le crees a la China? Sí, y por eso dijeron que querían que usted se saliera. No, explica esa vaya, vaina, porque vaya, créeme. Ahora bien, esa mierda sí cae mal. ¿Pero qué he hecho yo por la China? No, o sea, ¿qué es pero lo que por qué ahorita venís y te dejas llevar por ella? Ahorita, es ahorita. Es una simple cosa de no, que. No, yo te estoy, vaya, sí, no. Está bien, vaya, pero necesito una explicación. ¿Qué he hecho yo por la China que ustedes han notado de que yo hago más por ella? Es que mira, pues, vienen ustedes, se ponen en un acuerdo, me imagino de que ustedes como que aún no lo toman en cuenta. Ajá, sinceramente no lo toman en cuenta. Entonces, ahorita viendo la actitud de la China, dice de que nosotros dijimos de que vos nos caes mal. ¿Qué nos has hecho vos? Eso yo me pregunto. O lo que entonces, sé yo, la vos pregunta que está ahí. No me has hecho nada vos, y si algún sí. día vos me vas a caer mal, en tu cara te lo digo, a mí esto me ¿sí? pela. Entonces yo pienso yo le puedo de decir que, a Neco, mira vos, a mí me caes mal. Yo pienso que y la China pega, aquí está ella como que metiéndote cizañas, no sé por qué. No, si no, ella no, quiere no, quedar no, bien pues, con vos. No, no, no. Es que la China ya estaba hablando ahorita de él y ahorita viene aquí afuera a defenderlo. Como quien no, dice no para que, no, pa que Arnold ya no me usted diga dijo, nada. Yo escuché cuando dijo, o sea, que ahorita la doble por, cara. Por pura, la así dijo, cara. Por pura usted. Mierda, yo no, ahora me voy a poner en contra de Arnold, dijo así. ¿Lo dijo adentro, sí. sí o no? Pero no dije mala palabra, no. ¿Cómo que pajero? No? O sea, no, que sí es doble cara. Ahí estábamos nosotros. Pero miren, ¿por qué no? Levante la frente y mire para la cámara. Pero yo no lo estoy defendiendo a él. Ah, entonces, ¿por qué venís ahorita de allá adentro? No, yo le estoy diciendo lo que ustedes hablaron ese día. ¿Y qué dijiste vos también? ¿Qué dije de qué? No, pero ¿qué o sea, dijo? A mí también me cae mal, dijo. Yo estoy consciente de que, o sea, yo no he dicho nada de que vos me caes mal. ¿Y es verdad eso entonces? ¿De qué? De lo que dice Neco, de que él no dijo nada. No, eso es cierto. Digan las cosas, muchachos. Pues, estamos cosas. Hablando seriamente. No está la Eva ni la Marta. No, no sé si. Ya. Falta David también. Falta el David. Vaya, David te puede decir toda la verdad. Pues, ajá, David también. Pero porque él no está, dicen porque eso. No si está. No estuvieran el Neco, dirían el Neco podría decir toda la verdad. Pues podemos hacerlo, podemos aclarar con David también. Pues, fue lo que dijeron que querían de cambiar de ellos. Mira, pues, cuando nosotros cargado. Vengamos y te digamos, porque mira, Arnold, mal que usted nos caes mal, vamos a hablar con el jefe de que cambie un líder. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Vos contra nosotros no creo no, que vas a no, porque dijeron también que le iban a decir al jefe un montón de cosas de él.
Mire, ahorita está. Ahorita sí, está el jefe. Para que lo despidiera. Jefe, si mira usted este video, échela a la mierda. ¿A quién? A la a China. La China. Está inventando un montón de cosas. ¿Pero por qué me pega? ¿Por qué le cae mal? Porque usted está hablando cosas que no son. Pero si usted está jalando al jefe si no me lo toque. Pues sí, China, aclara esa babosada porque. Vamos a hacer ese video y todos modos, si se arma un desmadre, todos modos, ahí el jefe tiene la última palabra si nos manda la M. ¿A ustedes lo que quieren es que lo saquen a él? No, si nosotros quisiéramos de que él se fuera, nosotros mismos viniéramos y le dijéramos. Sí, pero la llevan hacia el suave, yo escuché. Así sin paja, vos nos caen mal. Yo escuché que dijeron ustedes que el suave la iban a llevar para que. ¿Qué digo la China? Madre, reunámonos todos y lo China, mandamos. Usted masajeándolo estaba, mujer, póngase cómo estaba. Póngase así. Así estaba, así lo agarró, le estaba. Recostado en el sentadero sí, de la moto. ¿De quién era la moto? Sí, pero, ellos estaban en ustedes estaban en una esquina. Ya vio cómo viste nosotros. Sí, ahí estaba, estaban. ¿Sí o no? No, bueno, yo ahí estaba sentado estaba. En la moto. Ahí estaban. Yo estaba todos. Recostado en la moto. Ajá. El equipo estaba en la moto de Arno y Kevin. No. Hice yo. Y saqué el equipo. Usted se levantó, ahí estaban los blocks donde nosotros nos sentamos siempre. Ahí estaban todos ustedes. China, usted cómo miente va. Pero miren, pues, si ustedes quieren que yo me salga o algo. Pues díganme, yo me salgo así sincero, ¿va? Porque si empiezan con eso de que ay, sí, vos, ay, sí, el otro, a nadie se le entiende. Es que mira, pues. Ay, pero algo Manflor dice ay. Ay, Manflor. No, hombre, agarren formalidad, porque ustedes también no agarran. ¿Pero qué crees de que yo me enoje cuando sé de que yo no he dicho nada? O sea, yo les estoy diciendo las cosas claras, tal y como son, ¿va? Porque yo no voy a venir a decirles ay, sí, que vos. Mira, pues, mismo, déjame hablar. Mira, pues, mismo el jefe dijo. De que, o sea, vos tenés la responsabilidad de nosotros. Sí, está bien. Pero ustedes no hacen caso. ¿En qué forma? En todas las formas. Mira, güey, si vamos a hablar de eso, güey, vos también. Aquí, si vos decís que nosotros no hacemos caso. ¿Qué decís vos que cuando nosotros te aportamos algo de ideas? Pero qué, güey. Eso no sirve, que esto no sé qué. Güey, ideas son ideas. Si vamos a esperar. Pero mira, pues. Si vamos a esperar a que, puta, nos salga un verga, puta, vamos a jalar a todos los de los todos los canales. Ahí sí sale un buen chirmol si vos querés levantar en vista rapidito. Vos lo que haces, vos no querés tomar en cuenta ni la opinión de aquel, ni la mía, y ni tampoco los nuevos. Güey, ideas son ideas. ¿Me has dado alguna opinión y no te la he tomado, chiqui? No, la chiqui no la está chiqui no la metá, pero ¿por qué huevas estás diciendo? No. ¿Por qué estás jalando a la chiqui ahorita si cuando la chiqui acababa de entrar? Y mira, ¿dónde está la chiqui ahorita pagando por todos nosotros? Ahí sí todavía, ¿va? Entonces. Pero ¿va? Miren, pues, para todos, ¿saben cuál es el problema de ustedes? ¿Te puedes hacer allá a la par de ellos? Yo me siento bien. Va. Miren, pues. El principal motivo de sus peleas de ustedes es el no tener el valor y decirle las cosas en la cara al otro. Sí, porque solo. Por ¿y saben que empezando con quién? Con la China. Mira, pues, Alan. Mira, pues, espérame. ¿Qué pasó allá adentro? Fui, platiqué con la China. No, es que mire que tiene la culpa de todo esto. Es Arnold, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo ya no le voy a andar haciendo lado a él. Ya no lo voy a andar defendiendo. China, dígale las cosas a Arnold. Ahí lo tiene enfrente. O usted es una de las que no quiere tener a Arnold acá en el grupo. ¿Usted quiere quedarse a cargo? No. ¿Segura? ¿No se quiere quedar a cargo del grupo? Ese. ¿Quién? ¿Y cómo me voy a hacer cargo de eso si yo sé que no puedo mantener un grupo en orden? Entonces, la verdad de todas esas sus peleas, la verdad de que el día de hoy ustedes estén trabajando acá, ¿es porque alguno de ustedes tres está peleando el lugar de Arnold? Yo no. Yo ni lo desearía. Lo que deberíamos de hacer es poner un día acá a cargo de cada uno de ellos, a ver qué tal es. Les baba porque de igual manera. No, mi hermano, ahí sí no. Mi huevo, hermano. ¿Y entonces, patos? ¿Por qué son sus reuniones detrás de aquel queriéndolo sacar? No, es que mira, no. Es de ellos. Mira, es de ellos. Alan. Lo que nos reunió ahorita fue la China. Alan, mira, pe. Para que le no, digan las cosas a él. Déjeme hablar, China. ¿Quién estaba hablando mal de Arnold adentro? Alan, ahí está. No fue tanto lo que yo hablé. Pero fue poquito lo que ella habló mal de vos, ¿oíste? Poquito, no fue tanto. Escuchaba de que yo tenía la culpa y que no sé qué y que no sé cuándo, ¿va? De ahí sí no alcancé a oír, solo escuché de que era todo por mi culpa, ¿va? Pero ahí ellos tienen el concepto de todo lo que es por mi culpa, ¿va? Uh-huh. Pero ¿por qué puta me trajo chiles y...? Usted dice las babosadas y luego se viene a querer desquitar con él. ¿Por qué ustedes no dicen la verdad? Pero qué verdad. No vamos a seguir chambeando porque si no, no vamos a...
No, y otra de las cosas es esto de que ella dice una cosa, puta, empieza a jalar un montón de no nos ha metido a nosotros, vos. No, ustedes no. Primera vez que yo los traje para acá, vos. Mentirosa, güey, yo los traje. Pero él dijo que fue porque por mí, pues. Él dijo que por mi culpa fue. Vaya, por su culpa, pues ya. ¿Para qué vamos a ir más con él? Para todos también, ustedes díganle las cosas a la China, porque todos ustedes están diciendo de que el día de hoy están trabajando acá por culpa de la China. Aquí estamos. Ahora por mi culpa. Por la forma, por el mal comportamiento que nosotros hemos tenido. O sea, estamos pagando lo que hemos hecho. Entonces, pero yo pienso de que eso no es una forma de estar castigados, porque o sea, estamos trabajando. Yo pienso de que no podemos estar todo el tiempo. Entonces, aquí no estamos por nadie. Aquí estamos porque el jefe dijo de que había que hacer. Si no, nosotros grabando no hubiéramos. Igual. ¿Acá estamos grabando? Sí, también. O sea en otro lado. Ajá. Sin trabajar. ¿Qué estarías grabando vos, según? Ajá. O sea, ya estaban pendientes esas ideas, ¿no? Más bien esas ideas ya estaban planeadas. Pero si te las decimos, igual decís, vamos a ver qué más le sacamos, que no sé qué, ya sé. Upa, o sea, pasamos, mirá que nos entra la noche y nunca terminamos. ¿Cuántas veces han salido de noche, China? ¿Vos negro? ¿Han salido de noche? De noche, ¿no? ¿Saben cuándo van a salir de noche? Hoy si seguimos con chisme y no nos apuramos.